Buenos días, bienvenidos a Me Cuido y Te Cuido en Casa. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Gutiérrez, entrenador del gimnasio municipal. Esto es una gestión, inicialmente se da por nuestro alcalde Weimar Villa, un agradecimiento en especial a él y a la Secretaría de Deportes por toda esta gestión que están haciendo. Recordarles a todos que en la página de en el Facebook de la alcaldía vamos a estar compartiendo todos estos contenidos. Vamos a empezar, hoy vamos a hacer una rutina de musculación en la cual nos vamos a enfocar en todo el cuerpo. Vamos a hacer como una breve adaptación y vamos a empezar a calentar. ¡Listo! Primero vamos a hacer un movimiento articular. Vamos a empezar con el cuello. Vamos acá. Vamos atrás. Lo mantienen ahí. Recuerden, no es el giro completo, es solamente en la mitad de la cabeza hacia atrás. Vamos abajo. Vamos a los hombros, rotación externa. Y vamos hacia adentro. Vamos a hacer flexión, extensión de codo y vamos a calentar las falanges. Manténganlo ahí. Vamos a calentar acá un poquito el tronco, de la mitad hacia un lado. Cambiamos, vamos al otro lado. Vamos acá, flexión y extensión de cadera. Mira un punto fijo en el piso para que no se le vaya el equilibrio. Vamos con la otra pierna. Y vamos a hacer flexión y extensión de rodilla. Estamos preparando las articulaciones para un ejercicio que se le va a aplicar. ¿Listo? Vamos con la otra pierna. Recuerden, no es patear, no es que golpee. Es simplemente un movimiento. Y vamos acá. Vamos a saltar lazo acá. Vamos a empezar a aumentar esos signos vitales. Vamos a hacer un skipping. Y sosténgalo ahí. Mantiene. Va a aumentar un poquito la velocidad. Auméntelo. Y suba las rodillas. 3, 2, vamos a hacer jumping acá. En 3, 2, lo cambian. Vamos a hacer acá unos corredores. Y lo sostiene ahí, la rodilla al pecho. Listo, vamos a iniciar. Vamos a empezar con el tren inferior. Vamos a hacer avanzada. Esa avanzada o tijera más fácil, la vamos a hacer estática. Vamos a hacer 12 por pierna. Acá la pierna que flexiona siempre es la que está atrás. Listo, y vamos abajo. Lo sostiene, despacio. Para la persona que no sea tan avanzada y que no tenga tanto tiempo haciendo ejercicio, si le duele la rodilla, sosténgalo en isométrico. Sosténgalo ahí, listo. Ahí vamos a hacer 12 por pierna. Y cambiamos a la otra. Listo, vamos a mezclar aquí, vamos a hacer sentadilla, vamos a estallar esas piernas. Para las personas que son de un nivel un poquito más bajo o que apenas están iniciando en el deporte, vamos a hacer la básica, acá. Para las piernas más avanzaditas, vamos a hacer la pliométrica, acá, con salto, métale. Son 12, 9, 10, 11, 12, muy bien. Y vamos a hacer acá, vamos a hacer unos corredores. Duro, metal, este es el cardiovascular. Arriba. 4, son 20 segundos. 7, 8. Veinte.
Tienen 30 segundos de descanso para que se hidrate. Tome agua. Recuérdelo, vamos a utilizar implementos de la casa con los cuales podamos entrenar y ayudarnos. Sugiero, vamos a utilizar un bolso. En ese bolso podemos meter todo lo que son cuadernos, libros y todo el tipo de cosas para meterle un poquito de carga. En 5, 4, 3, 2, vamos a empezar segunda serie, 3. Recuerde, hacemos 12, la pierna que flexiona, la de atrás, muy, muy enfocados en esa postura, fundamental. 12, cambia, vamos a la otra pierna. Vamos a hacer sentadilla, vamos a tallar esas piernas abajo. Recuerde muy bien la postura, la rodilla nunca sobrepasa la punta de los pies. Seis más piométricas, ahí. Muy bien, vamos a darle cardiovascular de una. Cinco más, cuatro, tres, dos, lo cambia. Tiene 30 segundos para que descanse. Vuelva ahí, retome con toda la actitud. Tome agüita. Veinte segundos más. Vamos por la última. Recuerden, todas las personas que tengan rutinas de entrenamiento nos las pueden mandar al Facebook o montarlas etiquetando a la alcaldía municipal. Listo, vamos por la tercera serie, la tijera. Cambiamos de pierna. Muy bien, vamos a hacer sentadilla. Vamos a hacer 12 sentadillas. Y en la última vamos a hacer un isométrico. Vamos a rematar. Y abajo, se queda, 2, 3, 4, 5, son 12 segundos, 7, 8, 9, 10, 11, arriba, muy bien, en 3, 2, los corredores de una. Cinco más, 4, 3, 2, y tome agüita. Hidrátese, nos vamos a preparar porque vamos a hacer un trabajo de tren superior. Listo, tiene un minuto para que descanse. Van a coger una sillita, vamos a coger una silla en la casa y vamos a trabajar con la silla. Listo, explico mientras tanto los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer fonditos para tríceps. Acá, para este ejercicio, la carga que vayamos a poner, nos la vamos a poner en las piernas. ¿Listo? El que flexiona acá siempre es el codo. ¿Listo? Primer ejercicio ese. Segundo ejercicio, vamos a hacer flexiones de pecho o push-ups. ¿Listo? Vamos en el piso. Los codos
siempre van hacia adentro. Para la persona que no sea tan avanzada, que no le vaya tan bien haciéndolo, lo va a hacer arrodillado. Y vamos al piso. Listo. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer un remo bajo. Para el remo bajo vamos a utilizar el bolso o el tarrito de agua, puede ser. Listo. Flexiona rodillas un poquito, saca cadera y saca pecho al frente. Y vamos acá. Ya el minuto de descanso. Ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a hacer los fonditos. Vamos a hacer 12 repeticiones. Acá. En 3, 2, inícialo. El que flexiona siempre es el codo. Ahí. Cambiamos. Vamos al piso. Vamos a darle a las push-up de una. Excelente. Y ahora sí, a rematar con el remo. En 3, 2, inicia. Métale carguita a ese bolso para que pueda tener un trabajo muscular a su tolerancia, a su nivel. 9, 10, 11, 12. Muy bien. Tiene 30 segundos. Recupérese. Y vamos a hacer segunda serie. Listo. Recuerden hidratarse, fundamental. Si usted se deshidrata, su músculo pierde el 70% de la fuerza. Muy, muy importante la hidratación en los entrenamientos. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Y vamos a iniciar. Vamos a hacerla profunda, controladita. Que su codo atrás forme un ángulo de 90 grados. Once. Doce, bien. Al piso nuevamente. Vamos. Tres, dos, inicia. Excelente. Y vamos arriba. Vamos a hacer el... Estamos finalizando segunda serie. Retrae las escápulas atrás. Júntelas. Muy bien. Tenemos 30 segundos. Recupérese. Tome agüita. Y vamos a... 10 segundos más. 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a iniciar tercera serie. De una, vamos al pecho. Al piso, vamos a hacer las flexiones. Listo. 3, 2, abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 más. 4, 3, 2, arriba. Vamos a hacer el remo. Vamos a rematar. Inicia. Vamos a hacer 15. 1, 2, 3. Excelente, tenemos un minuto de recuperación, recuerde hidratarse. Y ahora sí, vamos a trabajar la zona media, abdomen. Listo, prepárese, lo va a sentir. Tiene 30 segundos, listo. Recuerden estar muy pendientes a las redes sociales, en todo momento.
contenido con base a todo lo que está pasando en el país y en el mundo. ¿Listo? 2. Vamos a hacer planchita. Esa planchita la vamos a hacer con rotación acá. Para la persona que no sea capaz de hacerla así, vamos a dejarla ahí estática. ¿Listo? La sostiene por el tiempo que dure o las repeticiones que nosotros hagamos acá. ¿Listo? El siguiente ejercicio vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá rotaciones del centro hacia un lado . Hacemos 12 y vamos al otro lado, listo. Y por último vamos a hacer los acordeones básicos acá, manos en la colchoneta, y vamos a subir y a bajar los pies y el tronco. Listo, vamos a iniciar primera serie en 3, 2. Inícialo. Son 12 por lado. Recuerde que el oblicuo se activa con una rotación de tronco. 9, 10, 11, 12. Al otro lado vamos. 3, 2, inicia. Listo, en 3, 2, vamos a iniciar acá, vamos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, al otro lado, 2, Listo, los acordeones, iniciamos en 3, 2, ahí, 15, 1. Excelente, vamos a descansar, se para, no se quede sentado y tome agüita, tiene 30 segundos. Segundos más, sosténgalo ahí. Este es el remate. Con eso terminamos con 2 seriecitas más y acabamos. 3, 2, vamos a iniciar ahí. Al otro lado, vamos. Excelente. Vamos acá. 3, 2, inicia. El otro lado, listo. Excelente. En 3, 2, los acordeoncitos, inicia. Excelente. Toman aire, respire. Párese. 15 segundos. Y vamos a rematar tercera. Listo. Diez segunditos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2. Inícialo. Vamos, última serie con toda. Métasela. Hasta que su músculo le diga no más. 9, 10, 11, 12. Métasela toda. Aguante. Si su mente está preparada, su cuerpo llega hasta donde ella se lo diga. ¿Listo? Sosténgalo ahí. Cámbialo. En 3, 2, inicia. Siguiente lado, listo. En 3, 2, inicia. En 3, 2, vamos a hacer los acordeoncitos, rematamos. Inícialo. Listo. Ahora sí, arriba. Terminamos musculación. Vamos a hacer una vuelta a la calma. Y a partir de eso, vamos a estirar. ¿Listo? Tome agüita. Hidrátese. Tiene un minuto más de descanso para que se recupere. Segundos más. Recuerde respirar muy bien. Fundamental la respiración para que oxigenemos esos músculos, para que aumente esa demanda de nutrientes por medio de la sangre, para que oxigenemos absolutamente toda la sangre. Listo. Inhala. Vamos a inhalar en 4 y exhalamos en 4. 3, 2, inhala. 1, 2, 3. 4, exhala. 4, 3, 2, 1. Vamos a hacerlo juntos. Inhala. Exhala. Tres, dos. Nuevamente, inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos a disponernos a estirar. ¿Listo? 3, 2, vamos abajo. Mira al frente. Vamos a agarrarnos la cabeza a tolerancia. Hacia el frente. ¿Listo? Hacia abajo. Flexión de cuello. Sosténgala ahí. Vamos a un lado. Vamos al otro. Cámbialo. Vamos atrás. Sosténgalo ahí. Eso. Vamos a estirar los hombros un poquito. Al frente. Doce, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, acción, tres, dos, cambia, vamos al otro lado, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cinco más, cuatro, tres, dos, atrás, vamos acá y vamos a jalarnos. La mano contraria, el codo hacia atrás, listo, 15, 14, sosténgalo, hágale buena presión, que sienta que estira todo el dorsal ancho, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo cambia, vamos al otro lado, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, cambia y baja. Sostenemos ahí. Tiene un punto fijo en el piso para que no se le vaya el equilibrio. 5, 4, 3, 2, lo cambia. Vamos al frente. Lo cambia. Vamos atrás. Recuerde, no es hacer esto. Simplemente hasta donde sus hombros se lo permitan. Lleve las manos atrás. Vamos a estirar ese pectoral. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo cambia. Un poquito la cadera. Listo. Vamos a hacer una medio sentadilla. Flexionemos un poquito las piernas. Y vamos a girar el tronco simplemente. No tiene por qué girar la cadera. Esto queda quietecito. Solamente el tronco. 3, 2, vamos hacia la izquierda. Cinco más, 4, 3, 2, lo cambia, vamos al otro lado. Cinco, 4, 3, 2, cámbialo, vamos abajo. Piernas un poquito separadas al anchor de los hombros, ¿listo? Y vamos, sin flexionar las rodillas, vamos a bajar hasta donde usted pueda, ¿listo? Si llega hasta acá, no hay ningún problema. Con el tiempo va a ir mejorando esa capacidad de la flexibilidad. Hasta abajo, hasta donde pueda, hasta donde llegue. Cinco, cuatro, tres, dos, cámbialo. Vamos a cruzar las piernas acá y vamos a hacer lo mismo, vamos abajo, hasta donde llegue. Cinco más, cuatro, tres, dos, cámbialo. La otra pierna. Cambian. Vamos acá. Vamos a abrir las piernas un poquito más. Ábralas. Y vamos a bajar hacia un lado. Vamos a flexionar una pierna, la otra queda totalmente extendida. Vamos hacia un lado, vamos a estirar el aductor acá. Y haga presión con su cadera hacia el piso, hacia abajo. Listo, se va a sentir acá mucho. Sostiene 10 más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos al otro lado, ahí mismo. Cinco más, cuatro, tres, dos, cámbialo. Vamos acá, vamos hacia un poquito el cuádriceps. Mire un punto fijo, recuérdelo. O hace mano contraria, pie contrario, acá, listo. Y sosténgalo ahí, hágale buena fuerza. Mire un punto fijo en el piso, manténgalo ahí, listo. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambia de pierna. Sosténgalo ahí. Cinco, cuatro, tres, dos. Lo cambia. Vamos a estirar un poquito la pantorrilla y terminamos. Listo. Abajo. Apoyamos en la pierna de atrás, en punta, y vamos a hacer fuerza hacia abajo. Hágale fuerza ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cámbialo nuevamente y hágale fuerza hacia abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, termina. Muy bien, felicitaciones a todas las personas que hicieron el entrenamiento. A las que no, los invitamos a que estén interactuando con la alcaldía y con todos los programas que estamos montando. Recuerden siempre estar muy pendientes de las redes sociales. Listo. Muchísimas gracias a todos.
y vamos a seguir mucho el programa Nutabe TV, estar muy pendientes tanto de este programa como de las redes sociales. Dios los bendiga y los proteja mucho. Que estén muy bien. Chao, chao.